Vamos, un minutito. Ok, ahora sí vamos a dar inicio a nuestra conferencia con Canada SIM, que es la representante oficial de Rogers para telefonía celular para los que vienen a Canadá. Bueno, como estudiantes o como visitors, podrán obtener este beneficio, ¿no? De los beneficios que Canada SIM ofrece. Así que hemos invitado a Canada SIM, y Talía es representante de Canada SIM para eso, y está ya con nosotros. Así que vamos a dar inicio a la conferencia. Nosotros somos, para los que no nos conocen, somos una agencia de intercambio. Traemos estudiantes internacionales de varios países de América Latina para estudiar en Canadá. Así que nuestros servicios son gratuitos de consulta y de matrícula con las instituciones. Y también tenemos estos servicios de apoyo que los ofrecemos a los estudiantes internacionales también, para que lleguen ya preparados para entrar en su programa y ya preparados con todo, con telefonía, con servicio de internet, hasta con cuenta de banco abierta, con lugar para vivir. Tenemos varios servicios con empresas que nos apoyan para poder ofrecerles todo ese tipo de servicios que son para los recién llegados. Además, claro que nuestros servicios de matrícula y de acompañamiento del proceso, no solamente de la matrícula, sino también de inmigración, lo podemos hacer junto con nuestros consultores de inmigración para ustedes, ¿ok? Entonces, a seguir, vamos a dar inicio y por favor, pónganse en mood y hagan sus preguntas, que las vamos a responder en el chat. O pongan sus preguntas en el chat, que las vamos a responder cuando terminemos la conferencia. Así que adelante, Talía, adelante, por favor, con tu conferencia sobre Canadá SIM y el servicio de telefonía del mayor de Canadá. Muchas gracias, adelante. Perfecto. Entonces muchas gracias, Carmencita. Entonces voy a compartir mi pantalla. No sé, ¿me confirman si es que todos pueden ver mi pantalla? Sí. Perfecto. Entonces. Listo. Entonces, nosotros somos Canadian SIM, ¿sí? Mi nombre es, como ya justamente Carmencita me acaba de presentar, mi nombre es Talía González, soy representante de Canadian SIM. Nosotros somos la única empresa dentro de Canadá autorizada para poder ofrecer este servicio de telefonía móvil y que los estudiantes o las personas que están por llegar a Canadá puedan obtener su número canadiense inclusive desde antes de llegar. Es decir, 48 horas antes, la persona ya va a poder contar con ese número que tanto necesita para poder estar con ella y a Canadá y poder ya hacer todo tipo de trámite o documentación, ya que es bueno que todos sepan de que el tema del número móvil, a diferencia de Latinoamérica, en Canadá es súper importante. Es como, por así decirlo, la identificación de la persona. Sin el número canadiense, no puedes hacer absolutamente nada. No puedes sacar cuentas bancarias, no puedes realizar ningún trámite, no puedes postular a un trabajo porque no te van a escribir ni llamar a un número que sea extranjero. Entonces, nosotros, como Canadian SIM, trabajamos con dos teleoperadores. El teleoperador más grande, uno de los más grandes dentro de Canadá, es Rogers, con una velocidad de 5G. Rogers es, por así decirlo, vamos a llevarlo un ejemplo, por así decirlo, la compañía madre. Y Fido es la compañía hermana, más pequeñita. ¿Por qué más pequeñita? Porque Fido tiene precios un poco más asequibles al mercado, es decir, a las personas que están por llegar. Pero Rogers también contamos con precios súper exclusivos justamente para los recién llegados. Nosotros, bueno, como les decía, Canadian SIM, como Canadian SIM buscamos de que nuestros estudiantes estén conectados una vez lleguen a Canadá con sus seres queridos, familiares. La idea es que ellos ya estén comunicados para poder acceder a internet, para que tengan y puedan movilizarse con el Google Maps y puedan estar comunicados ni bien lleguen. Telefonía en Canadá. Nosotros como Canadian SIM contamos con
planes exclusivos. ¿Por qué les llamamos planes exclusivos? Porque estos planes no los vas a encontrar en el mercado. Es decir, ni así te acerques a una tienda de Rogers, si tú me dices, Talía, pero yo quiero mejor esperar a llegar a Canadá, me acerco a una tienda de Rogers y Fido y obtengo el plan. Estos planes que les voy a mostrar a continuación no los vas a poder obtener ni bien llegues. O sea, es mejor dicho, una vez que llegues a Canadá, si tú te acercas a una tienda de Fido o a una tienda de Rogers o incluso te comunicas con nosotros, ya no vamos a poder ofrecerte estos servicios, porque estos planes son solamente para antes de tu llegada. Muy aparte de eso, vas a tener que pagar lo que es un costo adicional por adquirir el servicio, que es lo que normalmente se paga cuando tú llegas a Canadá y obtienes una línea dentro de Canadá. Este pequeño mapita, antes de pasar a los planes, este pequeño mapita es para que vean de que nosotros, tanto Fido como Rogers, tenemos cobertura en todo Canadá. Si ustedes pueden ver, tenemos cobertura de 5G. Bueno, lo que es cobertura de 5G, es decir, de Rogers como 5G, con velocidad 5G, son en algunos puntos de Canadá. Por otro lado, lo que es cobertura de Fido como 4G, sí es en todas partes. Eso no quiere decir Talía, entonces quiere decir que Rogers no tiene cobertura en todo Canadá. No, no es que no tenga cobertura en todo Canadá, solamente que tu velocidad 5G no va a ser tal vez en todo Canadá, pero lo que es velocidad 4G, normal. O sea, sí vas a poder acceder a lo que es velocidad 4G alrededor de todo Canadá. Nuestros beneficios como Canadian SIM, como empresa de Canadian SIM son... Uno de los más fundamentales e importantes es que te brindamos toda la atención 100% en español. Lo que un inmigrante, una persona que está por llegar a Canadá, busca también. ¿Por qué? Porque si tú te contactas a través del chat o acercándote a cualquier tienda directamente ahí, te van a hablar en inglés. Entonces, nosotros más bien brindamos esa facilidad de poder explicarle al cliente, poder explicarle al estudiante en el idioma que es el español, todos los beneficios, toda la información requerida para que no haya ningún percance ni ningún problema al momento de adquirir el servicio. Otra ventaja de nosotros como Canadian SIM es que nosotros no brindamos lo que es contrato de permanencia, es decir, ustedes al adquirir el servicio van a completar un formulario, que es un formulario el cual la agencia ya les estaría enviando a los que estén interesados en adquirir el servicio, ya sea Fido Rogers, y ese formulario al completarlo, si bien es cierto, van a firmar lo que es el consentimiento de que están firmando y están aceptando adquirir un plan con nosotros para que luego nosotros les podamos activar. Sin embargo, si ustedes de aquí a un mes o de aquí a 2 meses desean retirarse del plan en el momento que ustedes deseen, ustedes lo pueden hacer. No es que estén atados a nosotros y tal, y entonces quiere decir de que yo al mes no me gustó el servicio, ¿me puedo retirar? Sí, te puedes retirar, no hay ningún problema, no se te va a cobrar ninguna penalidad. O también, por ejemplo, adquiriste Fido y luego quieres cambiarte a Rogers o viceversa, lo puedes hacer y no se te va a cobrar absolutamente por el cambio. ¿Por qué? Porque no estás atado a nosotros. Luego, lo que también tenemos son diferentes modalidades. Nosotros tenemos cuatro modalidades para adquirir la SIM card. La número uno y la principal es que puede ser a través de la agencia. Es decir, si la agencia les brinda a ustedes la opción de brindarles la SIM card. Entonces, a través de la agencia, ustedes pueden obtener la SIM card y llegar a Canadá ya con su SIM, con su chip. Sin embargo, también tienen otras tres opciones, que es el envío a domicilio dentro de Canadá, completamente gratis, es decir, al lugar donde se queden. ¿Por qué? En el formulario siempre se les va a realizar lo que es, se les va a solicitar, mejor dicho, la información de la dirección. Ahí ustedes seguro van a tener la inquietud y decir, ok, Talía, pero yo llego, pero yo me voy a llegar a hospedar a un hotel, a un Airbnb por una semana, por un mes. Todavía no tengo dirección fija. No hay problema. Nosotros podemos enviar ese chip
a donde ustedes van a llegar, ya sea la dirección del hotel, la dirección del Airbnb, donde se van a hospedar una semana, donde se van a hospedar 5 días, no hay ningún problema. A esa dirección nosotros enviamos la SIM card para que cuando ustedes lleguen ya la puedan adquirir sin ningún problema. Otra opción que tienen es recojo en aeropuertos. Hemos implementado más aeropuertos. Ahorita tenemos lo que es kiosco en el aeropuerto de Toronto para los que van a Toronto, en el aeropuerto de Calgary, Edmonton, Halifax y Manitoba. Ahorita manejamos kioscos en esos aeropuertos. Es decir, que si vas a alguno de esos lugares, tu lugar de destino es uno de esas provincias, tú puedes acercarte a una, si gustas recogerlo en el aeropuerto, acercarte a nuestro kiosco y retirarlo por ese medio. Luego, otra opción que tenemos es la SIM electrónica. Muchos me dicen, Talía, ¿cómo es eso? O sea, ¿es lo mismo? ¿Voy a tener el mismo beneficio? Sí, los beneficios no van a variar. ¿Cuál es la diferencia? Es que el chip que tú recoges en el aeropuerto o te lo enviamos a tu casa o te entrega la agencia, es un chip físico. Quiere decir que vas a retirar tu chip anterior de tu país de origen y vas a insertar el nuevo de Canadá. Sin embargo, puedes también tener, si es que tu equipo es compatible con un SIM electrónico, puedes optar por la eSIM, que es un SIM electrónico. Solamente es escanear un código que te vamos a enviar a tu correo electrónico una vez que completes tu formulario, activamos tu plan y te enviamos la foto del QR para que escanees esa foto ni bien llegues y listo, junto con tu número de teléfono y tu número de cuenta. Los beneficios no van a variar por obtener una eSIM, no va a variar absolutamente nada. La única diferencia es que uno es digital y el otro es físico. Eso es lo único en lo que se diferencia. Y aquí otro beneficio que tenemos y es uno de los más importantes con nosotros como Canadian SIM es que no tenemos fee de activación. ¿Qué quiere decir esto? Que normalmente cuando tú llegas a Canadá y vas a adquirir una línea telefónica, un chip, normalmente Canadá o sea, cualquier operador te cobra un fee de activación. Es decir, si tú llegas a Canadá, me dices, Talía, no, yo prefiero llegar a Canadá y obtener el chip, justamente lo que les estaba diciendo. Vas a llegar, puedes acercarte a una tienda de Fido o una tienda de Rogers, no hay ningún problema, lo puedes hacer, pero no vas a obtener el beneficio de los planes que nosotros te vamos a brindar y encima te van a cobrar un fee de activación de $60, que en realidad para un inmigrante llegar y pagar solamente para activar una línea $60 es carito, es elevadito. Entonces, nosotros te damos la opción de poder adquirir un plan sin que pagues ese fee de activación. Es decir, no vas a pagar absolutamente nada al inicio. Tú comienzas a pagar tu plan al finalizar el mes. Es decir, que después de 25 o 30 días, tú recién pagas tu plan postpago. Ahora, pasamos a la parte más importante de esta conferencia, que es la parte de los precios. Los precios exclusivos que nosotros manejamos para nuestros estudiantes, que son, tenemos con Fido, ahorita este plan de acá está actualizado, porque ahorita, justamente por el mes de febrero, San Valentín, hemos sacado una super promoción, que es un plan de $35 más impuestos por 60 gigabytes. Entonces, ahorita tienes la opción de que si estás próximo a llegar a Canadá, tienes la opción de a través de Want2Go poder solicitar, perdón, a través de Overseas poder solicitar lo que es tu línea telefónica y adquirir esta promoción de este plan de Fido. Ahora, también tienes otras opciones. Fido es, como les comentaba, una velocidad 4G. Otra opción que tienes es Rogers. En Rogers sí tienes dos diferentes planes a los que puedes acceder, que son el plan de $45, dólares canadienses más impuestos por 60 gigabytes o el plan de $55 más impuestos por 120 gigabytes. ¿Cuál es la diferencia entre uno y otro? Es que Fido es velocidad 4G y Rogers es velocidad 5G. Otra diferencia es que Fido, una vez que se te acaben los gigas, ya no cuentas con gigas hasta tu siguiente renovación. Mientras que por otro lado, Rogers, tienes la que se te acaban los 60 gigas o los 120 gigas, dependiendo del
plan que has tomado y continúas con internet. No te voy a decir de que tu velocidad va a ser la misma, todo lo contrario, tu velocidad va a disminuir a 3G, pero vas a mantenerte con internet. Ahora, ¿cuáles son los beneficios de estos planes? Por ejemplo, en el caso de Fido es que tienes llamadas ilimitadas a nivel Canadá y mensajes de texto ilimitados a nivel internacional, SMS. Otra, y una ventaja, y bueno, el tema de Rogers, los beneficios son que tienes llamadas ilimitadas a nivel Canadá y mensajes de texto ilimitados también solo a nivel Canadá. En ninguno de los planes tiene salida a llamadas al extranjero. Pero bueno, yo creo que ahora con el tema de que todo el mundo utilizamos WhatsApp, eso no va a ser ningún problema y podríamos comunicarnos a través de WhatsApp utilizando los gigas o a través de red Wi-Fi, que es lo que también siempre hay en todo Canadá, en todas partes de Canadá. No sé si hasta aquí tienen alguna consulta, alguna duda a alguien. Yo no Creo que tengo continúo con. consulta, pero sí quiero adelantar que acabo de colocar en en el chat el link del formulario de Overseas Frontiers con Canadá SIM, para que los que quieran solicitar mayores informaciones o solicitar un plan, ya lo pueden hacer a través de ese link que lo acabo de colocar en el chat. ¿Ok? Gracias. Perfecto. Entonces, vamos a terminar con la información y después, si no, absuelvo todas las dudas. ¿Sí? Entonces, esta es la parte del formulario. En la parte del formulario, ustedes van a ver justamente lo que les indicaba. Ese no es todo el formulario completo, es una partecita, pero es como para más o menos darle un acercamiento de lo que es el formulario. En la parte de arriba van a encontrar lo que es el logo de nosotros junto con el de Overseas para que vean que trabajamos en conjunto. El formulario es súper sencillo de completarlo. Es más que nada la información de la persona, es decir, los nombres completos, el correo electrónico, el número de contacto del país de origen, la dirección de Canadá. Como les mencionaba, tiene que ser una dirección donde se van a hospedar. No necesita ser la dirección que ya tengan fija, porque eso es entendible de que ustedes recién están llegando y recién van a encontrar un lugar donde hospedarse de una manera fija. Entonces, pero la dirección se puede cambiar en cualquier momento. Ustedes mismos lo pueden hacer sin ningún problema una vez que tengan ya una dirección permanente. Por el momento pueden colocar la dirección donde se van a hospedar, del hotel, del Airbnb, la casa, el departamento donde van a estar, ni bien lleguen. Al momento de que ingresan la información de la dirección, tienen que colocar la parte de lo que es el número y el nombre de la calle, si es avenida, si es street, calle, lo que fuese la parte de la dirección, tienen que colocar la ciudad, la provincia y el código postal. Luego, posteriormente, les va a salir, antes de que se les salgan los planes, van a tener una opción que dice si eres mayor de edad o eres menor de edad. Ahora, supongamos de que para el caso de los menores de edad, si es que tienen o van a venir con hijos, por ejemplo, familias que vienen papá, hijos, por ejemplo, son papá, mamá e hijo. Los tres pueden acceder al plan, solamente que el formulario va a ser completado solo por los padres. Es decir, el papá y la mamá van a completarme cada uno su formulario y dentro de la cuenta de alguno de ellos va a ir la línea adicional del niño para que también pueda acceder al plan pospago si es que los padres desean que acceda al plan pospago. Entonces, ahí, antes de los planes, como les comentaba, va a aparecer si eres mayor de edad, si eres menor de edad, a qué provincia estás llegando. Pues ahí te van a salir las provincias, seleccionas dependiendo de la provincia donde vayas a llegar. Y luego, posteriormente, te va a salir otras opciones que es si ya tienes visa aprobada, qué tipo de visa tienes, work permit, study permit, turista.
con qué tipo de visa vienes, de ahí te aparecen los planes. Ahí es donde tú vas a seleccionar. En el formulario ya está modificado el plan de FAIDO, que es $35 más taxes, más impuestos por 60 gigabytes. Ahora, en esta parte de los planes, ¿por qué no colocamos los impuestos? Es decir, ¿por qué no te coloco de frente $37, supongamos, ya incluir impuestos? Porque en Canadá los taxes no se incorporan dentro del precio. Y ustedes cuando lleguen a Canadá se van a dar cuenta que cuando vean un precio, ya sea en el supermercado o en una tienda, los taxes no van a estar involucrados en el precio. Los taxes te los involucran después. Y los taxes varían según la provincia. Por eso es que no colocamos un monto exacto. Entonces, luego colocas si ya sabes tu fecha de llegada, colocas tu fecha de llegada, colocas el modelo de tu celular, que es lo que también te piden. De ahí te piden lo que es seleccionar el método de obtener la SIM. Entonces, tienes las opciones para pedir la SIM, ya sea que tu agencia te haya brindado la SIM card. Si es que es la primera opción, te va a solicitar los dígitos de la SIM card. Es decir, que para ello tú ya tienes que tener la SIM card en tu mano o la foto que te haya enviado la agencia para que tú puedas completar esa información con los dígitos y no, cuando envíes el formulario, nosotros activar tu plan con esa SIM card. Y bueno, de ahí posteriormente, la otra parte del formulario no está en la presentación, pero lo que viene después es adjuntar tu documentación. ¿Qué tipo de documentación es la que adjuntas? Es tu pasaporte, que tienes que adjuntar el número de tu pasaporte y la foto de tu pasaporte, y tienes que adjuntar el número UCI o el número ETA, dependiendo cómo es que hayas ingresado a Canadá. El número UCI es el número que te entregan cuando en el estampado de tu visa. Y le tomas una foto al estampado de tu visa y lo adjuntas. El número UCI es el que normalmente suele comenzar con 1-1. Ese número UCI lo puedes ver en el estampado de tu visa, en la parte de abajito, al lado derecho, o en todo caso, en el documento también que te extiende el gobierno cuando te aprueba la visa. Ahí lo puedes verificar y en la parte de arriba, al lado izquierdo, ahí también puedes verificar el número UCI. Completas esa información, seleccionas que estás aceptando el plan, que estás aceptando las condiciones y firmas y lo envías. Y una vez que lo envíes, a nosotros nos llega tu formulario, tú vas a recibir también un correo de confirmación en la cual ya el formulario ha sido enviado. Y luego, 48 horas antes de tu llegada a Canadá, vas a recibir tu correo electrónico con tu número de celular, número de cuenta y si es que ya tienes la SIM card, solamente esa información. Y si es que no, vas a adquirir lo que es la foto del QR en caso selecciones la opción de una eSIM. Y bueno, en realidad eso es básicamente la información. Es súper sencillo el llenar. Justamente como les comentaba, es importante tener un número canadiense para ofertas de trabajo, para estar comunicado ni bien llegues, para completar información requerida por Canadá, para adquirir tus tarjetas de crédito, tus tarjetas de débito, para lo que es localizarte a través del Waze, a través de Google Maps. Para muchas cosas en realidad es súper importante tener el número canadiense. Entonces, por eso es que, y bueno, eso básicamente sería toda la presentación de mi parte para ustedes. Ahora sí, no sé si es que tengan consultas, dudas, yo estoy súper acá disponible para poder absolutamente todo. Hola, Talía. Yo tengo algunas preguntas sobre este tema. La primera es que si yo llego con un teléfono que solamente es compatible con un chip físico y después llego y me compro un teléfono, no sé, de otra tecnología, digamos que sí acepte el eSIM, ¿puedo hacer ese cambio? Sí, claro, no hay ningún problema. Al principio tú lo que haces es, te activamos la línea, adquieres la línea, utilizas tu chip físico por un mes o 2 meses hasta que te compres tu otro equipo y una vez que te compres el otro equipo, te comunicas con nosotros y te podemos hacer el cambio de chip. Te enviamos un chip a tu domicilio, no hay ningún problema. Ah, ya. Y otra consulta,
¿Cómo hago los pagos mensuales? O sea, tengo que poner una tarjeta de débito para que mensualmente me hagan como un débito automático del plan que yo he elegido. Exacto. Tu pago se va a realizar, no lo tienes que realizar ahorita. Nosotros activamos tu línea 48 horas antes, 5 días aproximadamente de la activación te va a llegar tu factura ya a tu correo. Sin embargo, no es que lo tengas que pagar en ese momento que te llega, sino que tienes como que un plazo entre 25 a 30 días para realizar el pago. El pago lo puedes realizar acercándote a una tienda de Fido o Rogers en caso hayas seleccionado, dependiendo del plan que selecciones, o lo puedes hacer a través de tu cuenta, por el aplicativo o a través de la web. Ingresas a la web con tu número de cuenta, el cual va a estar en el correo indicado. Creas tu usuario, creas tu contraseña, ingresas tu número de cuenta y ahí te va a aparecer para que realices el pago. Ahí también te va a aparecer una opción para que tú puedas colocar la opción de autopay y puedas realizar tu pago y solito se debite cada mes, porque al ser un plan pospago, cada mes se va a Claro. ir generando el cobro, ¿no? Te va a ir llegando la factura y el cobro se va a realizar si es que colocas el autopay. Ahora, una vez que coloques el O autopay, sea, ya esto entiendo que corre es solito. mes consumido, consumes, digamos, el mes y luego pagas. Exacto. Efectivamente, Sí, consumes el entiendo. mes. Te preguntaba si es el mes que yo consumo. Claro, tú Sí, consumes el creo mes y que luego lo pagas. no te escuchaba. Consumes el mes y luego lo pagas. ¿Aló? Ah, ya, okay. Sí, ya te escucho, ya te escucho. Perfecto. Sí, una última pregunta, Sí, ¿con claro. cuánto tiempo de anticipación lo tengo que sacar? Por ejemplo, yo voy a llegar en agosto de este año porque mis clases comienzan en septiembre. Entonces, quisiera saber con cuánto anticipación tengo que hacer este pedido, porque hablabas de 48 horas, hacer la solicitud para que luego lo puedan activar, ¿no? Pero al ser como a mí todavía me faltan muchos meses, No, ¿cuánto es un tiempo tranquila. más o menos estimado? Sí, claro. Bueno, yo, o sea, la activación sí o sí se va a realizar 48 horas antes. Sin embargo, si es que tú quieres completar tu formulario, supongamos un mes antes, es decir, en julio, tú lo puedes hacer. Nos va a llegar el formulario y ya lo vamos a tener ahí 48 horas antes, vamos a realizar la activación de tu plan. O sea, no es que necesariamente tengas que activarlo 48 horas antes. ¿Por qué? Lo que sí tienes que tener muy presente es que debes completar tu formulario con antelación para que no te pase el hecho de que a última hora todo el mundo anda con un montón de cosas para el viaje, te olvidas de completar el formulario, llegas a Canadá y recién te acuerdas que lo tenías que completar. Si lo completas ya estando en Canadá, no vas a poder acceder al plan exclusivo. Okay. Y en el tiempo esos planes van cambiando. Por ejemplo, si elijo uno de Rogers que pago, no sé, $50 a los meses o al año siguiente, ¿eso incrementa? O sea, de pronto 55, 60, ¿suele haber ese incremento? No, 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 esos son planes ya estructurados, es decir, esos planes pueden que varíen de año en año, pero no, una vez que tú lo tomas, es el plan que tú vas a seguir manteniendo, así cambie, tú vas a seguir manteniendo ese plan hasta el día que tú decidas cambiarlo, hasta el día que tú decidas retirarte. O sea, ese plan es contigo hasta que tú tomes la decisión como cliente de anularlo. Ok, entonces más o menos para entender la línea de tiempo es en julio completo el formulario, bueno, ya para esa fecha tendría el lugar donde me voy a quedar, 48 horas antes de mi llegada es que activan el formulario, activan, perdón, la línea, ¿no? Cuarenta y ocho horas antes. Y ya cuando estoy en Canadá, bueno, dependiendo de la modalidad que elija, me lo hacen llegar o yo lo recojo en algún kiosco que tengan en las ciudades Exacto, disponibles. exacto. O lo recoges en el kiosco, si es que ahí en el formulario están indicados también nuevamente las provincias donde tenemos el kiosco en los aeropuertos, y si no, ya sería domicilio a tu casa, ¿no? Hasta que ya, si, cuando desees adquirir lo que es, puedas adquirir, mejor dicho, la eSIM, podemos hacer el cambio sin ningún problema. Claro. Ya para la última pregunta, ahora sí. No te preocupes. ¿También tienen planes de, además de celulares, de Wi-Fi, tipo acá como en Latinoamérica hay de un router con Wi-Fi para la casa? ¿También tienen ese tipo de planes? O sea, ¿te refieres a tipo paquetes?
No sé si paquetes, pero es como tú compras un plan de Wi-Fi solamente para tu casa. Entonces te puedes conectar desde tu celular con el Wi-Fi que tienes en casa. Ahí ese plan de solo Wi-Fi, digamos, no sé, no sé si es servicio hogar o servicio casa. Acá lo llamamos servicio hogar, pero no sé si eso existe. Claro, o sea, sí también tenemos lo que son la opción de, o sea, tenemos también servicio de lo que es internet de casa, sí Ajá, tenemos. sí. Ah, Sí ya. tenemos internet de casa también, no hay ningún problema. Eso te puede comunicar con nosotros y normal podríamos ayudarte también. Es decir, por ejemplo, ahorita quieres tu plan de telefonía móvil con el link de Overseas. Ya eres cliente de nosotros, ya todo. Después te puedes comunicar con nosotros al mes cuando ya tengas una dirección fija y te podemos ofrecer también planes de internet hogar. No hay ningún problema. También tenemos. Ya, sí, porque sí me gustaría tener esa información como para ver si contrato un plan con más gigas o con menos gigas, ¿no? Claro. Lo que pasa es que para eso sí necesitas tener un lugar fijo donde vas a vivir. Ah, Pero ya. de todas maneras, o sea, si tú te das cuenta de estos planes que te estamos ofreciendo, en realidad son planes que no los vas a encontrar en el mercado. Y tienes que Sí, no, aprovechar tampoco. antes de tu llegada a Canadá, porque si no, como te digo, vas a llegar y puede que encuentres planes más, un poquito más caros por menos gigas o al mismo precio, pero por menos gigas, y encima te van a cobrar un fee de activación solamente por activar una línea. Claro. Ya, buenazo. Gracias, Talía. No te preocupes. Acá me pregunta Betty, ¿desde qué países pueden aplicar al servicio? En realidad desde cualquier país. O sea, tú completas el formulario, con la opción del plan que deseas y nosotros activamos el plan 48 horas antes. Parece que Rodrigo quería hacer una pregunta, ¿no, Rodrigo? Hola, Sí, sí. Rodrigo Sí, también, justo iba a pasar a buenas ti. tardes, Talía. Sí, ¿Qué tengo tal? unas ¿Cómo cuantas estás? preguntas así rápidas. Bueno, yo estoy viajando en abril, a finales de ¿Ya? abril, para empezar mi curso en mayo. Y ¿Ya? mi pregunta primero es, en cuanto a lo de compartir internet, ¿se puede hacer con ambos proveedores? O sea, tú tienes, sí, obviamente, si es que tú adquieres, por ejemplo, un plan. Y luego quieres compartir, o sea, tú pones para compartir tu internet, tu móvil a tu computadora, lo puedes hacer. Sí, algo así. Sí, algo así. Ajá. Y claro, sí, eso Sí sí se se puede, puede hacer, no normal. hay No hay ningún problema. restricciones por esto, ni nada. No, 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 no hay cargo extra ni nada. O sea, tú puedes compartir, obviamente, el consumo que se va a hacer es de tus gigas. Claro, exactamente. Sí, eso sí lo entiendo. Y mi segunda pregunta es un poquito más sobre el tema de, veo que son muy atractivas estas ofertas, ¿no? Porque tengo entendido que es caro. De por sí el servicio de móvil es caro en Canadá. Entonces, al adquirir una de estas ofertas, ¿no hay alguna restricción a comparación de adquirirlo en tienda cuando ya llegue a Canadá? ¿A qué te refieres con? O sea, el adquirir el servicio con nosotros, para empezar, estos planes exclusivos, lo que justamente le comentaba Mildred, estos planes exclusivos solamente los encuentras con nosotros. Ya. Y si es que tú, por ejemplo, me dices, Talía, yo prefiero llegar a Canadá y adquirir el servicio ahí. Yo te puedo, ok, yo te doy el, obviamente yo no te voy a obligar a que adquieras el plan con nosotros. Puedes Claro. llegar a Canadá y adquirirlo. Así te acerques a una tienda de Fido, una tienda de Rogers, no vas a encontrar estos planes. Te van a dar Claro. otros planes, como le comentaba justamente Mildred, es como que puede ser un plan un poco más elevado, por menos gigas o por la misma cantidad de gigas, pero un poco más, o puede ser un plan igualito, pero con menos gigas, y encima te van a cobrar un fee de activación solamente por activarte la línea. Vale. O sea, entonces, Que es de la 60 ventaja dólares. es adquirirlo antes de llegar a Canadá, ¿no? Así Antes de nomás. tu llegada. Antes de Exacto. llegar. Antes de tu llegada. Puedes completar el formulario un mes antes de tu llegada. No hay ningún problema porque dice Salía, yo prefiero completarlo un mes antes porque así me olvido, no se me pasa y adquiero mi plan y mi plan exclusivo. Entonces lo puedes hacer. A nosotros nos llega tu formulario y ya 48 horas antes lo activamos. Vale, perfecto. Esas eran mis únicas preguntas. Muchas No gracias. te preocupes.
Ya, y no se olviden que tenemos que siempre estar atentos a saber si ustedes están llegando con la visa, si les han dado la visa, porque es bueno que hagan estos planes una vez que ya tienen todo asegurado, ¿no? Porque vamos a poner, ustedes compran el servicio y de repente no pueden llegar porque no les dieron la visa. Entonces no tiene sentido, ¿no? Es mejor que ya cuando esté asegurado la llegada, ahí sí compren el plan y probablemente va a ser en el último mes que les va a tocar hacer eso, ¿no? Un mes antes de llegar a Canadá. Así está, así ya llegan con servicio de telefonía y ya se pueden comunicar sin ningún problema desde que llegan. O sea que es bueno que ustedes siempre se comuniquen a los estudiantes, especialmente que nosotros traemos. Siempre intentamos mantener contacto hasta el final, cuando ya están llegando a Canadá, porque necesitamos saber si es que tienen todo, si es que llegaron, si es que ya tienen la visa. Muchas veces las escuelas esperan hasta, no sé, un mes antes para que nosotros, para que los agentes y los propios estudiantes les confirmen que ya tienen la visa, porque si no la tienen hasta ese momento, muchas veces habrá que transferirlos para el próximo intake. Y bueno, esas cosas pueden suceder, así que nosotros tenemos que saber todo eso, ¿no? Por eso siempre mantenemos mucho el contacto con el estudiante, no solamente en el momento de la matrícula, acompañando que, bueno, que ellos paguen en su deadline antes de que se venza las cosas, porque si no pueden perder la carta o la vacante. Y de repente pues ya la perdieron y están haciendo proceso de visa, pero no sabían que se pasó el tiempo del pago y tenían que haber pagado. Entonces, todas esas cosas nosotros siempre nos mantenemos en alerta con ustedes para que puedan venir con suceso a Canadá. Trabajamos con varios consultores de inmigración para eso también, para que les ayude a hacer su proceso de visa, ¿ya? Y bueno, o sea, yo creo que ya tienen aquí el link que les hemos puesto acá el link de Overseas Frontiers con Canadá, Canadian SIM, para que lo puedan llenar el formulario del servicio de telefonía, que es el mejor de Canadá. ¿Okay? ¿Alguna otra pregunta? Si alguien más quiere preguntar, por favor, levanten la mano o ya pregunten. Igual, cualquier cosa, Carmen, se pueden comunicar con nosotros también si es que gustan, pueden contactarnos, nosotros muy encantados de ayudarla, tanto también mi compañera Carmen y yo como líder de Latinoamérica también estoy súper al pendiente, súper atenta, Carmen, para cualquier cosa que necesites aquí poder ayudarlos en cualquier consulta o duda que tengan. Andrea Lo está importante preguntando es que muchas Andrea gracias. Luque. Muchas Hola, gracias, buenas noches, Andrea. ¿cómo están? A ver, ¿Qué tal, Andrea. Andrea? ¿Cómo estás? Todo muy bien. Qué pena contigo. Yo ingresé un poco tarde a la sesión y pues no tengo toda la información que quizás pudiste brindar al inicio. Veo que estás grabando la sesión. Si me la pudieses compartir, pues me serviría mucho para poder obtener la información. Sí. Todos los que se han inscrito en esta conferencia van a recibir el link del vídeo. No se preocupen. Ok, mil gracias. De No te nada, preocupes, Andrea. Andrea. Pues está muy bien. Yo creo que ya hemos cubierto prácticamente todo lo que la información que los estudiantes o los que vengan como visitor o los que vengan a Canadá para cualquier otro motivo, pues también puedan saber sobre este beneficio, los beneficios que el servicio de telefonía ofrece de Canadian SIM en parcería con Rogers y Fido, que son las mejores empresas de telefonía en Canadá, sin lugar a duda. Ok, entonces, bueno, Ay, muchas pues, Andrea, de gracias. nuevo, ¿vas a hacer otra pregunta, Andrea? Sí, a ver. No, lo siento, ya bajo la manito, gracias. Okay, Okay. muy bien. Entonces, bueno, no nos queda más que despedirnos. Les agradezco mucho, chicos, a ustedes por participar, por haberse inscrito.
Y Talía, a ti también infinitamente nuestro agradecimiento por tu información maravillosa. Y bueno, pues te puedes despedir, Talía, también de de nuestro público. Claro que sí, para mí ha sido un gusto poder, al menos por este medio, comunicarme con ustedes, que estén con toda la información. Lo que solamente buscamos es que ustedes tengan toda la información y tengan todos los conocimientos con nuestra ayuda, con la ayuda de Overseas, para que puedan adquirir y estén comunicados ni bien lleguen a Canadá. Muy bien. Más bien, Muchas muchas gracias a gracias por todos. permitirme estar en esta conferencia. Gracias. Gracias a todos. Buenas Gracias, noches. Talía. Gracias, Gracias. Talía. Chao, chao a todos. Bye. Bye.